Welcome to this presentation of UPSL Soccer Action, live on YouTube and presented by the Atlantic Soccer Media Group. Amigos y amigos, panos y panas, ya estamos en vivo con la segunda de UPSL Premier División. Ella, y tenemos un gran partidazo para ustedes. Es la hora. Pronto empezaremos con FC Atlanta, el UMA FC. Yo me llamo Daniel Cutula. Es un gusto tenerles acá en The Atlantic Soccer Media Group ASM en UPSL Premier División. Bueno, se los comparto. Lasto de empezar. Empezando con los que llevarán ese color más o menos gris. Sería el porterito. Es el Ethan con el número uno. Los defensas. Ian, Eric, Nifo. Y el defensor derecho, Shima. En el centro del campo, Jinwoo. Más ataca. Serán los más defensivos de los mediocampistas. Y Stefan, el PL 17. ¡Empezamos! UMAF día. Empezará con el balón. Ya se está rodeando. Y empezamos. FC Atlanta, por su parte, los locales, siendo la parte máxima de Deportivo Academy, venezolanos, portero idea, William Rodríguez, ahorita lo toca. Los que llevarán ese azul profundo serán Andrés Avendaño, Juan Camilo Salas, José Sepúlveda, Danay Farnis, Omar Olivares, Micaele Blakely, Christopher Durán, que marcó ese primer gol de la temporada, el primer gol del FC Atlanta en su la primera división de UPSL Georgia. Ya sabrán la mayoría, todas las ligas que juegan un sistema de promoción
amigos, amigas, en que hay los que suben y bajan por niveles. Y en esta liga sí, en UPSL tenemos cambios cada año. Son dos o tres cada año que por su posición baja en la temporada de Premier, baja. Regresados esos equipos, todos como FC Atlanta, que ganó su división 1 y ahora va jugando por primera vez en la historia del club en la primera división. Así fueron 2 minutos, empatados estamos. Le toca a Rodríguez. En primera instancia de la temporada de Premier, FC Atlanta, bueno, un primer encuentro bastante difícil en realidad, jugando de visitante, citas Nelville, que queda uno de los más poderosos equipos del estado entero de Georgia en UPSL, Calongi Pro Profile, si ganaron en casa contra el FC Atlanta, partido y el gol que se marcó por los visitantes Atlanta ese día fue por Christopher, el 21 el día. A la posición con UMA, haciendo de verdad el segundo equipo, más o menos las reservas de ese mismo club, Calongi, conectado a su equipo, Calongi. Entonces será tal vez un más clara para ir sumando puntos hoy día, serían los primeros puntos ganados por primera división, primera aventura acá, nivel máximo de UPSL. Jugadas por hora de FC Atlanta, mucha presión, por hora quedan con el balón. Mediocampista defensivo, Adnis Pranay con un toque. Bueno, cruzó la línea al final, bajo su centro al otro lado. Poco demasiado. Bueno, siguen presionando, ¿no? Los de Atlanta. Muchas ganas de ir ganando el balón en ese área de la cancha. Se entiende. Los de Atlanta parece que van a querer mucha energía en este partido, que sí importará. 22 tendrán esa esperanza de ir para un lugar, un grupo en los playoffs nacionales. ¡Uma! ¡Segunda! ¡Y eso es! ¡Primer gol en portada para UMA! Primer gol de la temporada. UMA en el sexto minuto del encuentro. Se terminó la jugada por Jin Woo.
El Jin Wukang, mediocampista, que ya va ganando 1-0. Sí, va la FC. Después, bueno, ni han sido 10 minutos. Pareció, ¿no?, que FC Atlanta iba jugando mejor, teniendo más presión en su fútbol a veces, y ahora, bueno, van comunicando mucho los de Atlanta, y mientras tanto quedan en el suelo, en el piso todavía, tal vez el portero Julián Rodríguez. Veremos la repetición una vez más. Creo que era ese momento, momento bien clave. Era el defensor centro mismo de Atlanta que se choca con el número uno, el Pipo, como decimos a todos nuestros porteros queridos en Bolivia. Pipo Rodríguez sí se levanta al final y parece que sí continuará fuerte. Parte Julián Rodríguez y va a continuar. Se va a reiniciar el partido, pero ya con desventaja los de FC Atlanta. Obviamente seguirán con ese pensamiento de que así será una oportunidad. Le queda todavía el chance de conseguir puntos y querrán tres. Eso sí que hacia puntos van con los visitantes. UMA 1 todavía. Minuto 9. Después de algunos minutos esperando. Y bueno, ya se levantó este ataque de UMA. El primer gol. ¿Qué va a ser la respuesta? FC Atlanta, que tiene emocionalmente, que nos queda obviamente saque de mano de Aventaño en el campo, que tiene Jason Hall, lo pone en una muy buena posición, pero al final un poco demasiado, tiene que decir el Nifo. La Canico Metula, en realidad su nombre completo, defensor central de UNA. Y ahora están atacando los de UNA. Está muy posible el segundo. Fuera, como se paró ese chance, sí se pareció imperdible. Bien atendido. Uf. Se nota, ¿no?, ese toquecito de la pierna derecha al final, que fue de Julián Rodríguez. UMA casi tienen su segundo. Solo se ganan 10 minutos, amigos. Qué buena pieza de este encuentro. Pero ya se va al otro lado. Fuera otra vez. Y tuvo que ser perfectamente defendido. Veremos la repetición. Y era una chance muy, muy probable, pero qué fuerte ese tiro por el Andrés León. Buen esfuerzo, ¿no?, del portero. Ya tenemos tiro de esquina.
corto el tiro al final y el centro que resulta, nada, nada que ver. Empezará de nuevo este ataque de FC Atlanta. Blakely lo cruza, nada. Del otro lado, ahora se pone muy de atacantes este Paris. Muy buenos pases. Los atacantes van corriendo muchísimo. Tiene mucho ritmo, ¿no? Mucha energía igual. Creo que ya los dos equipos están viniendo que hay oportunidades. Ya se ve, se nota que habrán oportunidades para el que sí corre, que se esfuerce. ¿Qué pasa? Rodríguez para Delgado. Delgado. Blakely. Pase. Farnis lo continúa, pero demasiado. Su pase. Avanzándolo. Demasiado avance. Vamos a ver el Itan. Sunju se llama, pero su apodo acá en el equipo de UMA, Itan. Operación defensivamente por el Mar Olivares. Delgado. Una visión, pero demasiado en su pase. Siempre difícil. Claro. Sigue con mucha presión los DFC Atlanta. Esas camisetas azules. Así ganan el balón, gana la posesión y empezarán de nuevo. Sí, es un equipo con paciencia. Están de desigual. Son muchos los que dudan. Esos equipos que sí suben. Cada región, cada división es así, ¿no? Los que llegan de una división menor, muchos que dicen, bueno, será difícil, ¿no? Que tengan la habilidad, que tengan esas habilidades, esos desafíos de ir con éxito, la competencia más fuerte. Esa Atlanta no lo ve así, era división. Mucha esperanza y más que spa, creo. Rodríguez, el portero,
tiempo. Ibáñez. Fatis. Se queda en este equipo. Va ganando 1-0. En su manera de jugar. Ven en esa. Para centrar de Jason Hall, pero Ethan otra vez. Volvemos a esa esquina derecha. Tendremos tiro de su segunda vez con una esquina. Silverback Park en el rincón más, no sé, noreste más o menos del centro de Atlanta, capital del estado de Georgia. Muy bonito este lugar para jugar un partido de fútbol, para ver de este chance fuera de lugar, dice el árbitro. Y si no hubiera, claro que sería el gol que iguale este encuentro, pero si había fuera de lugar. ¡Qué batalla, ¡Qué batalla! Y se gana al final por FC Atlanta. Ya tendrán su saque de mano. Creo que así fue la decisión. Sí, por poco, pero sí. Tiro libre y se hace muy cortamente. Lo tiene Delgado. Delgado otra vez. Tres veces y ya se hace correcto lo que quiso hacer. Hall. El centro. Otro lado. Esta vez. Fuera. Bien hecho defensivamente de UMA.
Bueno, amigos, ya veremos la repetición. Van a perdonar todos los problemas que hemos tenido. Hemos sufrido mucho el audio, así que van a perdonarnos, por favor. Pero como ya habrán visto, tenemos un empate 1-1. Estamos iguales entre FC Atlanta y el UMA FC. Y ya tendremos tiro de esquina. Y el cabezazo fuera, por poco. Pero sí fuera. Una gran oportunidad, en realidad. Muy buen servicio. El pie derecho de Omar Olivares. Vuelve a tener el balón UMA. Y esto sí fue injusto. Una falta en el medio campo. Sí cobrado por el grupo arbitral hoy día. Bueno, hemos llegado al minuto 35. Y quiere una falta. No recibe nada. No se cobró. Para Andrés Avendaño. Lo quiso, no lo recibió. Continuamos. Continúa Vendinho y quiere llegar al balón, pero no puede. Defendido bien por el Ian Brunet, defensor central con el número 23. Una muy buena actuación por la parte defensiva de UMA. Y como ya se comentó, bueno, esperamos el comentario porque había oportunidad para Atlanta y al otro lado hay una muy gran chance. Se paró el tiro, el disparo. Igualado completamente por Julián Rodríguez. Un capo ese portero. Un capo. Sigue siendo Atlanta 1, UMA 1. Pero en los dos lados había chance. Había oportunidad. No se completó de ninguno. Minuto 37. Ya no nos queda mucho de la primera parte. Del primer tiempo de este encuentro. Y qué fascinante ha sido. Tenemos oportunidad para el segundo. Nada. Nada en ese chance. Y casi no se cree. Andrés León, qué posición tuvo. Qué increíble posición. Donde se encontró con el balón mismo Andrés León. Bonito este servicio. Un remate que haría yo. Y no es ningún cumplido. Yo siempre fui defensor y con razón. El saque de mano se hará por los visitantes, los que llevan gris. Ian lo hace en el centro. Avanzado a la línea central y sigue UMA.
Aunque haya presión. Van con el balón todavía. Había un centro de Chima que casi se convirtió en un tiro. Rodríguez facilita, pero ya no se consiguió por Atlanta. Había varios ahí y nadie lo puso. Fuera. Por Rodríguez. Sí, bueno, de portero a portero. Sigue. Y ahora van los visitantes. Va Umea. Son tres en este lado izquierdo. Y ahora, un centro. La oportunidad está ahí. Centrado. Y nada. Bien defendido, pero siguen. Sigue en peligro. Bien defendido otra vez. Qué buena defensa. Los que están en casa hoy día. Y ahora podrían ir ganando con este. Con el del centro. ¡Oh! Se controla bien por UMA. Y van al otro lado. Qué buenos ataques. Para los que son neutros. Uf, increíbles estos tipos de partidos. Igual para los que son de la hinchada del uno del otro. Se puede poner más estresante. Pero todos queremos ver goles, creo. Ya tenemos dos. Supongo que habrán muchos más. En estos 50 minutos que nos queda. Y son 5 que nos quedan de la primera parte. Mientras tanto, veremos un cambio o sustitución para UMA. Interesante usar una sustitución así tan temprano. Todavía estamos en el primer parte, el primer tiempo de este partido. Ojo, cuidado con esto. Parado. Era León en muy buena posición otra vez, esta vez. Sí, hace esforzarse al portero, pero no le vence. Debe haber una falta, y sí hay. Tal vez un poco demasiado. Veremos otra vez. Este chance, bueno, no se puede poner más grande un chance. Pero bien, bien hecho por el portero igual. Crédito donde se debe. Y ahora el tiro libre. Muy interesante esta ubicación. Michaele Blakely. O sea, el que lo tira. Supongo que no habrá ningún disparo desde allí. Tal vez por un experto. Pero lo va a cruzar. Impresionante el servicio. Mucho menos el remate. El centro. Bonito fue. No había ningún cabezazo para terminar la ocasión. Veremos otra vez el centro de Blakely.
Lo pone ahí en el lugar perfecto. Hijo. De mucha suerte, Gomea. Que ya no se pusieron a 2-1 perdiendo. Y bueno, otra vez, gracias por ser pacientes con nosotros durante algunos problemas que tuvimos con el audio. Y bueno, no se tuvo que mejorar nada este partido. Muy fascinante. Mucha energía, muchas ganas de ir ganando y de ir marcando goles por los dos equipos. Y algunos dirán, bueno, debe ser el caso en todos los partidos, pero a veces no. A veces tenemos partidos con menos jugadas, menos ocasiones. No se puede decir en este caso, amigos, qué buen partidazo. Y este sí fue falta. Esa vez sí había y se cobró correctamente. Como se ve claramente en la pantalla digital, tendremos unos 3 minutos más. Bueno, ya casi hay un minuto completo para llegar a los 45 y después de esos 45 habrán 3 más. Entonces, 3 que vienen, llegaremos al 48. Y mientras tanto, un tiro libre bien, bien hecho. Pero salvando a su equipo fue Julián Rodríguez. Seguimos. Un gol igual. Tiro de esquina mientras tanto para UMA. Veremos qué se puede ofrecer en esta ocasión. Al segundo palo. Oh, nada. No había ningún personal en gris. Qué tan impresionante, tanto poder en ese lanzamiento. Un láser fue en una mano del Pipo Rodríguez. Lo paró donde quedó. Ahora veremos estos 3 minutos más. Y bueno, e irán los dos a su lugar para recibir la charla del DT de los dos partes. Supongo que serían un poco más enojados, esperándose más de sus equipos. Los de UMA, y veremos. Parece ser el segundo. Y sí, vale. Golazo del Andrés León. Aún así tiene su gol. Lo había esperado. Tenía muchas chances. Y ahora sí marca uno. Pero no lo dejó al final. Lo ha dejado. No lo había visto. Pero creo que era el número 3. Juan Camilo Salazar que lo marca. Creo que es él al final. El trabajo se hizo por León. Y se terminó por Salazar. Veremos otra vez. Hay unos 2 minutos que nos quedan hasta que llegue el medio tiempo. Y ya estamos con el comeback completado. 1-0 quedó el partido. Después de unos 6 minutos nomás. Y ahora estamos a 2-1. Ventaja ganado por el FC Atlanta. Los que están en casa hoy día. Por ahora van ganando. Iba a decir, justamente antes del gol, que estarían un poco más enojados los de UMA. Hasta más ahora, ¿no? Y ya tenían la ventaja. Estamos jugando muy bien en realidad.
Y ahora aparecen claramente el equipo menos fuerte, con menos éxito, obviamente, en el marcador, pero más que eso, con menos ganas, noto yo por ahora. Y este balón avanzado para Christopher Durón. Durón. Tiro de esquina. Con un minuto más que nos queda. Tal vez será la última ocasión de la primera parte. ¿Y qué habrá? ¿Será Christopher? Quitito el centro. Otro centro avanzado. Y hay oportunidad. Son muchos en el área los defensores. Y hacen su trabajo exitosamente. Así que vamos, amigos y amigas, al medio tiempo de este encuentro. El marcador FC Atlanta con 2. Un solito gol de UMA FC. 2 llegando consecutivamente de los locales. Y bueno, tendremos que ver lo que nos queda, lo que nos espera en el segundo tiempo. Gracias por acompañarnos hasta ahora, amigos, y no se vayan porque tenemos el término de este partido viniendo en un momento. Estás con nosotros en una transmisión en vivo de Atlantic Soccer Media Group. Ya volvemos.
Hey, coach, is your game going to be live streamed? Can't find a broadcast partner? I have the solution for you. It's time to contact the Atlantic Soccer Media Group. The Atlantic Soccer Media Group will provide you with the most extensive live coverage and affordable rates to bring your club's matches to your fans. So they will never miss any of the action. Good ball laid off to that far side. Shot ripped. It's in! Dalton United at the death of the game! They go ahead and this stadium is sent to raptures! And bring them along with you as you raise the trophy. Gentlemen, say it with them. They are the champions. So what are you waiting for? For the best and easiest coverage, national exposure, attract sponsors, interact with your fans, work with scouts from around the world, contact the Atlantic Soccer. Hey, coach, is your game going to be live streamed? Can't find a broadcast partner? I have the solution for you. It's time to contact the Atlantic Soccer Media Group. The Atlantic Soccer Media Group will provide you with the most extensive live coverage and affordable rates to bring your club's matches to your fans. So they will never miss any of the action. Good ball laid off to that far side.
Shot ripped. It's in! Dalton United at the death of the game! They go ahead, and this stadium is sent to raptures! And bring them along with you as you raise the trophy. Gentlemen, say it with them. They are the champions. So what are you waiting for? For the best and easiest coverage, national exposure, attract sponsors, interact with your fans, work with scouts from around the world. Contact the Atlantic Soccer. Casi listos para el segundo tiempo del encuentro entre FC Atlanta y UMA FC. Bueno, como ya ven, 2-1 es el marcador. Es donde hemos podido llegar en las primeras ocasiones, en los primeros 45 minutos. FC Atlanta va ganando. Mari Fernández, la árbitra central, Ayman Alamsa y Adonis Merit son los asistentes. El cuarto, Horacio Olivera. Entonces era el primer gol del encuentro, primer gol de la temporada para UMA, que está jugando su primer partido de 2024. Y bueno, eso fue cómo quedó la primera jornada de la temporada 2024. Todos los partidos, como pueden ver, no había ningún partido de UMA. Así que su primer partido del año, como ya habían visto, era 3-1 el resultado. Una derrota para los que son locales hoy día acá en Silverbacks Park. Bueno, estos encuentros, eventos en vivo que tenemos patrocinados por Images Frozen in Time,
Ballistic y Non Pro Soccer, nuestros patrocinadores oficiales en Atlantic Soccer Media Group. Bueno, les damos muchas gracias por estar con nosotros y ya estamos a punto de empezar el segundo tiempo. Con unos 66 de grados Fahrenheit, 24 millas por hora, la velocidad del viento, nada de precipitación, ninguna lluvia en ningún lado de la cancha. Y con eso, estamos a punto de reiniciar el partido. 45 minutos ya jugados. 45 minutos. Todavía que jugar. FC Atlanta 2. UMA 1. Segundo tiempo. Se inició. Y veremos si FC Atlanta puede mantener la ventaja que ya tiene. Sería su primera victoria en su historia, siendo un equipo de la división Premier. Y veremos, ya están buscando su tercer gol del partido. Allá está Jason Hall. Hall, otro toque, nada. Pero sigue con el balón. Sigue pasando con estilo y un gran centro. Pero se consiguió por Ethan. Y a ver. ¿Qué ofrecerá los de UMA que marcaron primero? Se recordará ese primer gol marcado por Jin Woo, el quien estaba ahí justamente enfrente. De la red y bueno. Entró en el área, marcó justamente ahí cuando se paró otro chance del otro lado. Le llegó el balón. Y eso, primer gol del partido. Después, obviamente, dos goles de Atlanta, los que por ahora van ganando. Sigue ahí. Incluso a la línea, ahí a la izquierda. Así que continuábamos, pero ahora no, porque hay una falta, tiro libre. Ahora sí vendrá. Justamente ahora llega el balón. Parece que el Corey Hart va a ser el que dispare. Me parece que sí va a disparar desde ahí. Es mucha distancia, pero lo quiere. Fuera hacia la izquierda, pero se tocó en el proceso de llegar. Tendremos tiro de esquina. Oportunidad, como siempre, son esos tiros. En la esquina siempre hay la chance de algún toque raro. Todo puede pasar, pero esta vez fuera. Muy bien. El trabajo de los defensores. Ahora va Hall. Hall continúa. Se va al otro lado, bien defendido. Otra vez. Muy buena defensa. Son buenas las defensas de UMA. Y veremos otra vez
el chance del tiro libre. Se tocó allá. Uno de los que estaba ahí. Detrás de la línea. Y ahora que tenemos, creo que es otro tiro libre al otro lado. Cierto. Así es. Ahora Atlanta. ¿Qué podrían crear de esto? Y allá al fondo se ve las mociones. Se escuchan los gritos del coach, el DT de los visitantes UMA. Un coach bastante impresionante en realidad. La prueba de eso, bueno, en la temporada ya pasada de 2023, el otoño, ese DT mismo, el Andrew Joe de UMAFC, fue nombrado mejor DT de la temporada, así que bueno, sí viene con, se ve impresionante. No se olviden que estos jugadores de UMA mayormente son los más jóvenes, los que todavía tienen promesa, pero no han ascendido al equipo Kalonji. Son relacionados los dos equipos, son del mismo club. Pero estos jugadores, aunque no jueguen con Kalonji mismo, sí son buenos, como ya han podido ver. Una oportunidad, pero un poco demasiado. Creativo, sí, pero preciso menos. 52 minutos. Ya se hicieron historia. ¿Y qué tenemos acá? No sé si había tal vez un cambio. Pero teníamos que esperar. Y en realidad vamos esperando todavía. Este equipo FC Atlanta, mayormente en su historia, han sido venezolanos. Y la mayoría de estos que representan al club hoy en día sí son igualmente de Venezuela. Pero una de las prioridades de el Javier Ferrer, el dueño, el jefe de FC Atlanta, que en la temporada pasada fue el DT igual, y ahora es, bueno, el dueño nomás. Estaba aquí hablando con él, tuve la oportunidad que hablarle sobre sus expectativas del club UBI, lo que sería el estándar de este club. Estaba comentando que una de sus prioridades en el club es ir diversificando. Bueno, un chance muy elevada el balón. Nunca iba a llegar a entrar. Pero los de FC Atlanta, bueno, es una de sus metas. Esa repetición era el choque en el medio campo. No se cobró y creo que se justificó esa decisión por la repetición, la que ya vimos. Buena idea por el lado izquierdo, atacando FC Atlanta, pero se cortó el chance y este, en esta ocasión, ay, fuera del lugar, Stefan, el que estaba adelantado, Stefan Shongo.
Silverbacks Park. La cancha principal de un complejo entero de varias canchas de fútbol. Y se usan igual para otros deportes, supongo. El complejo entero que se llama Silverback Stadium. Y para los que no lo sabían, el nombre Silverbacks viene del dueño principal anterior hace mucho tiempo. Bueno, antes de la llegada de el club profesional Atlanta United, que ahora es el más importante, el más grande del estado de Georgia, de la ciudad de Atlanta, claro. Antes de su llegada, bueno, esperamos porque hay un chance para Omea. Y se centra, se tira al piso, pero nada. No había ninguna falta para cobrar. Así lo ve el árbitro central. Y bueno, volvamos a la historia. Antes de Atlanta United había otro equipo profesional en lo que era la liga NASL, North American Soccer League. Y en esa liga jugaba otro equipo en Atlanta que se llamó, bueno, Atlanta Silverbacks. Silverbacks son, bueno, un tipo de mono súper grande. Los, bueno, gorilas son en realidad. Había uno en Atlanta y por eso no hay ninguna falta. Juega con el balón de nuevo. Pero por eso es así tan grande, tan bonito el estadio en que estamos viendo lo de Atlanta y UMA. ¡Qué gran chance es este! ¡Oportunidad! ¡Ojo con esto! Bueno, resulta que no. William Delgado estaba allí defendiendo bien. Triple cambio. Tres sustituciones a la vez por RPC Atlanta. La situación que, bueno, podemos ver que Christopher Durán, él sí salió. También saliendo fue Michael Blakely. Esperamos, esos dos changos ya se fueron. No sabemos todavía quién es al momento. Que sabemos nosotros. Bueno, casi llegamos a una. Muy fuertes estos dos equipos. Y un juego limpio, pero igual con mucha emoción. Mucho esfuerzo. Claro que sí. Y se está viendo todavía. Justamente enfrente de nosotros. Por la derecha. Oportunidad. Continúa con un muy buen pase. Era Alejandro Schmidt. Schmidt lo recibe otra vez. Schmidt. Alejandro Schmidt. Qué regates. Qué regate de Schmidt. Uy, Schmidt. Al final. Se fue la oportunidad, pero Schmidt. Bien impresionante. El que recién ha entrado desde la banca. Sí tiene calidad. ¿Y qué tenemos acá? Puede ser saque de mano. Se salió de la cancha. Desde nuestra perspectiva, eso es lo que pasó. Y así fue. Van de nuevo los de Atlanta. Y UME al otro lado. Oh, un tiro hoy. No era muy probable. 60 minutos ya jugados.
2. 30 nos queda. FC Atlanta. ¿Qué han hecho hoy? 2-1. FC Atlanta. Pero va Omea. Van todavía. Es la decisión de ir cobrando con amarilla. La falta ahí. Kevin García estaba corriendo y llegando al área rápidamente. Se tuvo que parar la chance. Y creo que hay otra sustitución. Sí, hay. Sí, habrá otro cambio. Va a entrar Jordan Bryant, atacante, reemplazando a... Bueno, al que también entró más antes, Alejandro Schmidt. Estaba jugando muy bien igual. Y raro que va a salir en este momento. Pero si sale, entra Bryant. Y tenemos la ocasión en el tiro libre. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Puro clase! ¡Pura habilidad! ¡Increíble lo que acaba de hacer! ¡Impresionante! El mejor gol de la jornada, Celesuro. Celesuro que sí. Y de la nada acaba de parar todo lo bueno que estaba haciendo FC Atlanta UMA. Con un tiro brillante. Ya volvimos a la jugada, pero sigo pensando en ese. Ese tiro de puro sueño, en realidad. ¡Qué impresionante! Y qué ocasión también. Ya estamos empatados de nuevo. 2 goles a cada lado. Y ahora vendremos. ¿Qué respuesta tendrá los de Atlanta? Obviamente estaba ahí perdiendo desde muy poco tiempo. Igual Omea empezó muy brillante. Empezó a calmarse el equipo, creo. Empezaron a jugar bastante bien. Una muy buena actitud. Tal vez algo hacer los ganos. Un poco de contacto. Y ahora habrá... Bueno, hay un... los jugadores de UMA tal vez diciendo algo y... Bueno. El médico. Eso no se ve muy comúnmente. Obviamente entre jugadores de los dos lados. Sí. Mientras tanto, una conversación, bueno, una muy corta, pero bueno, ya está levantado de nuevo el jugador lesionado y casi volvemos, creo. Bueno, por ahora tendrá que quedarse fuera. Será permitido volver a la cancha en unos instantes, supongo, después de que se reinicie el partido. La ubicación acá al norte de Atlanta, este Silverbacks Park.
Y miren, lo puedo decir porque los que hicieron ese graphic no hablan español, así que puedo decir lo que quiera. Me pusieron incorrecto el nombre. Creo que dijo Dani Catulo. Catulo era. Y bueno, para que sepan, Cotula, mi apellido correcto. Así es la vida, pues. No sé qué sería lo difícil de ese apellido, pero ese apellido mío, no creerían, amigos, las veces, la cantidad de veces donde me lo hacen incorrectamente. Uy, mire, el productor me acaba de decir, bueno, oportunidad, mientras tanto, nada de humedad. Casi algo, pero casi algo. Y bueno, desde el momento de ese segundo gol, una buena atajada del portero. Mientras tanto, habrá un tiro de esquina y bueno, después hay sustitución. Pero ese momento bastante clave. Bastante clave y estaba nada así. alguien que sí habla español ha dicho algo al productor, que ya me dijo que así que sí, técnico, que salió ni en el un lado ni el otro como debería. Titos reemplazado por el número 14. Veremos qué pasa acá. Hay un centro. Uy, era obvio. Era obvio que lo cruce alrededor. Estaba ahí sin nadie. Solito, como soy yo. Ni nadie lo ha visto. Tiro de esquina. Tiro, bueno, sin mucho poder. Allá en el área, pero todavía con chance. Humea, nada, fuera. Bien hecho por Atlanta. Que habrá tal vez un contraataque. Tal vez un poco de presión. Y bueno, de verdad no hay muchísimo. Ya llegamos a más de 70 minutos. Un poco de, bueno, no es que sí. Están cansados. Ya han estado jugando bastante. Aunque sí, habían varias sustituciones. Los que quedan y que han estado ahí. Más que 70 minutos. Sí, se cansan. Se cansa fácilmente. Otro cambio. ¿Quién será el que entra? No lo vi yo. Saliendo, sabemos que sí, es William Delgado. Defensor central que sale. Tal vez nos indica que habrá un poco de esfuerzo de intento en el ataque, más que todo. A veces es así. Se reemplaza un defensor con un atacante. Y bueno, hay un ataque. Hay un ataque. Con promesa. A la derecha. Se centra. ¿Qué hay en el centro? Fuera. Sigue ahí. Más o menos peligroso. Y ahora no. Muy bien defendido. Pero sigue. Atlanta. Lo recibió otra vez. El centro bloqueado y se tocó últimamente por Atlanta. Saque de meta para UMA. Siguen con oportunidades. Creativos son los de Atlanta. Con mucho estilo. Pero falta ese tercer gol. Que por ahora haría la diferencia. Por ahora. Que los dos sí tienen esas habilidades de ir marcando más. Muy posible en realidad, aunque solo son 18 minutos que quedan. Que tengamos goles en los dos lados antes de que se termine.
Puede ser, muy fácilmente, lo puedo creer. Bueno, por ahora Jin-Woo recibe una falta. Y muy clara fue. Ahí la presencia de la árbitra hizo que sea muy fácil esa decisión. Jin-Woo empujado. Y ahora tenemos tiro libre. Y ahora, bueno, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho los de UMA en el medio campo? Se perdió el balón, se perdió y ahora son 3 y 3. 3 contra 3. Sí, buena defensa. Muy buena decisión. Siguiéndole al que tuvo el balón. Creyendo, confiando en sus demás defensores para hacer lo suyo. Y sí se hizo. Omea sigue. Siguen y quieren su tercero. Quieren ganar. Y bueno, por ahora nada. Pero creo que se tocó por los de Atlanta. Creo que sí. Veremos la repetición. Y bueno, desde un área al otro. En unos 5 segundos, 10 tal vez máximo. Impresionante esto. Realmente con ganas de ir consiguiendo ese tercer gol. Dice que hasta ahora lo ganaría. Centro. Desde el tiro de esquina. Bueno, no es lo que quiso. Ciertamente no. 15 minutos. Esos son los restantes. Y obviamente, supondremos primer parte, habían 3, si me acuerdo bien. Omega. Hay más peligro allá por alguna razón. Y ahora por la derecha ataca FC Atlanta. Mucha presión. Pero ningún error. Y ahora que lo digo. Ahora que lo diga, sí, pero fuera de lugar. Fuera de lugar. Y debido a esa posición adelante. Y ahora veremos. Tiro libre. En el medio campo. Y creo que lo tomaría Sepúlveda. Sería su trabajo, creo. Y sí lo es. Exactamente así. José Sepúlveda. Para dejarlo más arriba. Y bueno, está ahí. Estamos con una oportunidad, tal vez, para un penal. Nada. Seguimos. Seguimos, sí. Es un saque de mano para Atlanta. Para Atlanta es ganado. Bien ganado, balón. Había falta. Falta de UMA. A ver, veremos la repetición. No vi ninguna. Pero volvemos a lo que tal vez era penal. Uy, a ver. A ver, amigos. Creo que tal vez había algo. Hemos visto la repetición. Obviamente no se puede ver. Por los árbitros no hay VAR. Y el centro del tiro de esquina. ¡Ay! ¡No entró! ¡No entró! Y había tiro libre. Ni modo. No se había marcado. Sin incluir lo de la falta.
hasta sin cobrarla hubiera sido muy bien defendido ese chance. UMA sigue sin marcar para ir ganando, pero ni conceder ningún gol para ir perdiendo. Así quedamos 2-2. Qué buen esfuerzo hoy día de Ethan, el portero de UMA. Lo tiene otra vez. Mientras tanto va entrando uno de la banca. Es el Aidan Collins. Aidan Collins, el mediocampista de UMA, ha entrado justamente antes de esta jugada que acabamos de ver. Uy, y sí hay falta, pero como ya vieron al final, muy buena jugada defensivamente de UMA para no dejar que entre. Y al otro lado, UMA, oportunidad, oportunidad, gran chance, fuera. Fuera en el octavo minuto. No, mentira, al minuto 80, digo. Minuto 80 del partido. 10 nos quedan, nada más. Atlanta 2, UMA 2 igual. Bueno, UMA sigue. Siguen con oportunidades continuas. Y a la derecha no se puede salvar. No se puede salvar esa oportunidad. Ese pase era demasiado para ser recibido. Sobrepasa la línea y tendremos saque de meta. Tenemos otra vez. Bueno, iba con muchas ganas el Ian Brunet, pero no llegó. Y bueno, sin culpa de él, obviamente. Mucha intensidad estaba corriendo, pero demasiado el pase. Tenía que tener un poco menos. Después de varios toques en el medio campo, ahora es UMA que lo tiene. Bien defendido, bien interrumpido ese ataque. Y ya viene en contra FC Atlanta. Atlanta, 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 Atlanta. Oportunidad para el tercero. Salvado su equipo. Salvado el UMA por Ethan. Una vez más. Porque sí va a ser el tercero. Sí, van a marcar FC Atlanta y ahora tenemos este tiro de esquina que resultará. Usualmente lo hacen cortamente. Y otra vez el pase corto. Ahora sí, el centro. ¡Oh! Era un disparo al final. Era un disparo, amigos. Lo disparó desde ahí. Se dejó soñar un poco. Y bueno, era un poco demasiado sueño. Dos iguales. Así estamos. Con 8 que nos quedan. Y bueno, a mí me parecería que los dos equipos tienen mucha chance. O sea, ya están casi llegando en los dos lados. Justamente vemos un equipo que tenga más poder, que tenga más oportunidad, digamos, más probabilidad para ir ganando, marcando ese gol que haga la diferencia, pero en los dos lados están con chance. Esta vez está con UMA. ¡Uf! Muy bien hecho otra vez. Pero no se quema ninguno hasta ahora, hasta ahora. Pero tengan cuidado. Este sí fue un muy buen chance. Y claro que habrá otro.
pero se tomará. Eso. Hay que decidir todavía. Estamos en espera de esa respuesta de la pregunta. Centrado, hay varios en el área. Hay varios, pero a ninguno le llega. El centro no llegó donde tenía que llegar. Era ponerlo un poco más centrado al gol, creo. Otra vez Sumea, defendiendo muy bien. Y ahora el ataque de los visitantes. Nada, excelente la defensa de FC Atlanta, fuera de lugar. Sí, sí hay al final, sí se levanta la bandera. Y tenemos tiro libre. Bueno, a ver, con mucho espacio está Umeå, con mucho espacio y con un buen pase. No, al final no era así tan bueno el pase. Minuto 86. 4 minutos, algunos segundos más. La repetición. Esta ocasión, si hubiera sido un poco más a la izquierda, si se hubiera recibido, bueno, tuvo la posibilidad de ser muy peligroso, pero queda y muere siendo nada más una oportunidad. Otra oportunidad que muere así. Y Umeå para el otro lado. A la izquierda. Gran chance. Hay varios en el centro. Hay varios en el área. Esperando el centro todavía y no llega. No llega. No sé por qué no ha llegado, pero así, así, un chance. Esos toques sí pueden ser fatales para los porteros, ¿no? Porque tienen la expectativa de que llegue en un lado y llega al otro. Buena defensa al otro lado de Umeå. Los dos van compitiendo al máximo. Usando toda su energía. Todas sus habilidades. Los dos quieren los 3 puntos. Ninguno será contento con un hito. Pero si no tenemos ningún otro gol, así será el resultado. Los dos serán iguales de puntos. Bueno, tenemos otro cambio. Va saliendo el Jason Hall. Ya se fue. 2 más. Otra vez a los visitantes. Umeå lo tiene. Son muchas ocasiones que nos quedan. Y ahora un error muy grave. Pero no se puede marcar. Qué decepción en realidad por parte de FC Atlanta. Debería ser marcado. No habían defensores. Se regaló la posesión. Tenía que ser matado. Pero no. Tenemos otra vez. Bueno, mentira.
No lo vamos a ver. Porque ya volvimos a la acción. Ya volvimos. Una oportunidad para Umea. ¿Qué será de esta oportunidad? Se pone encima del área. Y ahora afuera, a la izquierda. Siguen con chance. Buen pase. Y el tiro bloqueado. Parado completamente. Y el otro lado, van en contra. Van en contra los de Atlanta. Van en contra a la izquierda y a la derecha. Hay oportunidades para pasar. Otro pase. Un pase más, tal vez. Buenos regates, eso sí. Muy buenos regates. Sigue, sigue así. Sigue así. El pase final. No había. No había calidad en el pase final. Ahora lo tiene el Julián por la izquierda. Sepúlveda ha estado desde el primer momento. Sepúlveda, Sepúlveda, Sepúlveda. Ninguna falta, nada se cobra. Y son cuatro minutos nada más en este partido. Cuatro minutos añadidos. Y si no hay ningún gol, será 3 puntos partidos. Serán, bueno, en realidad 2. Un punto para cada uno. Veremos. Primeramente van Atlanta. Siguen Atlanta. Por la derecha. Ahora centrado. Muy buen pase. Y esto sí puede ser. No. Parado. Excelente. El superhéroe del partido para Omega. Y al otro lado tienen su chance. A ver, el centro elevado. Al otro lado, muy buen chance igual. Los dos ya tuvieron chances. Pero nada, fuera de lugar acá tal vez. ¿Qué hay? Nada, pero bien defendido. Y estaba sobre la línea ya al fondo. Así que, ¿ahora qué hay? Buena defensa otra vez, como siempre. Como siempre. Pero Atlanta sigue intentando desbloquear esta defensa tan. Tal vez ya se bloqueó. No, todavía. Tal vez. Esperemos, tendremos que ver. 2 minutos nos quedan. Ya se jugaron 2 de los 4. Y ahora, tiro libre, pues. Tiro libre. No sé, pues. Sí, dispara, pero se bloqueó. Tal vez un cabezazo. Y ahora. Ajá, mucho viento, ¿no? Así rápidamente. No lo hizo. Fue todo. Jugar. Y bueno. Otra vez. Nada que ver. El resultado exactamente igual. No se puede. Y bueno. Seguimos por ahora. Seguimos. Ojo, porque no se terminó todavía. No se ha terminado. Ahora. Seguimos. Y no hay fuera de lugar. Posición correcta. Y tal vez un tiro. Tal vez el último tiro del partido. UMA. Lo podría robar el partido. Oh. Todavía un chance fuera. Demasiado en el pase. Pero todavía ahí. No salió del campo. Y bueno. Creo que era. No sé qué había ahí. Seguimos jugando, amigos. Seguimos jugando. Por ahora parece que hay una lesión. Tal vez es un saque de meta. Esperamos otra vez. Sí, por el centro. Durante el centro había pasado por la línea. Y por eso tenemos saque de meta. ¿Y qué hay ahí? Mío raro. Lo que está pasando ahorita, porque no veía ningún contacto súper fuerte ahí.
Tal vez sí había y no nos dimos cuenta. Pero sí, tendrá que salir el número 7 para UMEA. Jinwoo Kang, el primer goleador. Y bueno, ya llegamos a 97, casi a 98 minutos. Y tendrá que salir Jinwoo, ¿no? Tendrá que salir. Sí, funciona el reglamento. Una vez que ya entre personal del equipo para asistir en una lesión, tiene que salir el jugador. Tiene que salir un momento por lo menos. Y bueno, puede ser que un momento es. Puede ser que sea todo lo que nos queda. A ver, ¿habrá algo más? Por ahora seguimos. Seguimos todavía, amigos. Saque de mano. Rápidamente hecho. Buenos pases. Buenas oportunidades. ¡Y el centro! No había nadie. Absolutamente nadie. Y esperamos todavía. No hemos terminado. Tal vez ahora sí. No, seguimos. Tal vez oportunidad para Atlanta. Tal vez. Lo tiene que dejar. Sí, hay un amigo que viene. Atlanta. Lo cruza. ¡Ay, alguien allí! Todavía. Tal vez la última oportunidad, el último chance. ¿Es un gol aquí o es nada? Al fondo, segundo palo, al centro. Intenta una chilena, nada. Y bueno, seguimos. ¿Cómo es que sigamos? No lo entiendo muy bien en realidad. Ya estamos a 100 minutos. Íbamos a jugar cuatro. Íbamos a jugar, amigos. Ya son, no sé, casi el triple de cuatro. Y Atlanta tiene otro chance, otra oportunidad. Esto debe ser fuera. Debe ser fuera de lugar. Y sí, sí lo es. Decepcionante para los de Atlanta porque sí era. Uf, estaba solo. Solito estaba. Pero no. No, amigos. Pero continuamos. Seguimos todavía. No quieren que se pare el partido. Nadie quiere terminar. Nadie quiere que haya un empate que, bueno, parece bien merecido. Pero los dos quieren ir ganando, obviamente. Y siguen intentando. Tal vez otro ataque para UMEA. A ver si hay tiempo. Bueno, no hay precisión. Eso es lo que no hay. Y a ver, Atlanta. Sí, hay chance. Posición adelantada otra vez. Uy. Dos veces consecutivamente. Decisiones muy cercas. Pero amigos, amigas, panos y panas, teníamos que esperar, pero ya llega el fútbol. ¡Qué entretenimiento! No hay nada mejor que esto, amigos. Y ya se puede ver la calidad, la intensidad igual del UPSL. Esta liga tan bonita de Estados Unidos. 2-2. Queda el FC Atlanta. Ahora tiene su primer punto. Ya guardado en el banco, en la tabla, y UMA en su primer partido igual va a salir del Silverbacks Park con un solito punto. Amigos, eso es. Esa es la transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros y otra vez para los que estaban con nosotros en la primera parte. Les queremos
Dar muchas gracias por estar con nosotros y ser pacientes con nuestros errores de audio. Pero, obviamente, ha sido un muy gran gusto estar con ustedes. Espero que les haya gustado este encuentro entre dos equipazos. Dos goles cada uno. Empate al final, 2-2. Y eso es donde les dejo. Yo soy Daniel Cotula. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Atlantic Soccer Media Group. Hasta la próxima. 2-2 queda Atlanta contra UMA. Chao, amigos. Que les va bien. This has been a presentation of the UPSL. Any use of this broadcast without the written consent of the Atlantic Soccer Media Group is prohibited.